La actividad que ayer desarrollábamos era con dos fines prácticamente. El uno fue socializar prácticamente el proyecto minero Loma Larga, ya que hay mucha información que se da a veces errónea, ¿no? Aspiramos a seguir trabajando por el desarrollo de nuestros pueblos, en especial de las áreas rurales que por muchos años han sido abandonados. Y prácticamente yo, como representante de la parroquia San Gerardo, también con la experiencia vivida ya hemos recibido grandes beneficios de las regalías anticipadas. Prácticamente usted sabe que todavía en nuestra parroquia no se ha entrado en la etapa de explotación todavía. Eso está largo, ¿no? Sin embargo, pues hemos logrado cambiar ya la imagen de nuestra parroquia. Otro también, pues, que la ciudadanía conozca la pregunta prácticamente que nosotros estamos con la que estamos trabajando, ¿no? ¿Está usted de acuerdo que las regalías que generen las empresas mineras del proyecto Loma Larga, que es del 60%, se queden en su territorio? Esa es la pregunta que nosotros estamos impulsando. Entonces, con ese fin, nosotros organizamos este pequeño evento. Como digo, nuestro fin no fue confrontar a nadie. Se hicieron todos los trámites necesarios para hacer uso de ese espacio público. Y cuando nosotros ya estábamos, pues, haciendo ya nuestra actividad, vimos que en realidad se asomaron otras personas también que estaban frente a la iglesia y comenzaron más bien a gritar por ahí con unas carteleras. En el tema de las firmas, pues nosotros estamos trabajando desde el 11 de marzo, que el Consejo Nacional Electoral calificó nuestra pregunta y nos autorizó. Y nos han pedido 1.500 firmas más o menos, de 1.500 a 1.600 firmas son las que nos pidió el Consejo Nacional Electoral. Hasta el momento tenemos 2.300 firmas, hemos trabajado 2 meses y medio, tenemos 3 meses y medio. Entonces, a los pocos días, sí, así fue, nos llamaron y nos dijeron, saben que fue aprobada la solicitud de ustedes, así es que pueden acercarse a partir del 11 de marzo a retirar los formularios. Bueno, estamos trabajando con personas especialmente de San Gerardo y Chumblín, especialmente. También se han sumado algunos compañeros de aquí del Cantón Girón, últimamente de la Asunción. También están personas de San Fernando, personas voluntarias prácticamente. Lo estamos así, o sea, no es un personal contratado prácticamente que perciben un sueldo, sino más bien son personas, incluso amas de casa, que lo hacen en sus tiempos libres. Pero sí habían personas desde Quito que vinieron, don Víctor. Sí, vinieron, prácticamente, o sea, nosotros pedimos que vengan desde allá, es también con la intención que vengan y nos capaciten prácticamente. El colectivo nuestro, pues, aparte de tener este fin actualmente, la recolección de firmas, tiene también otro fin que es muy importante. Queremos ser veedores prácticamente en representantes de la ciudadanía. El colectivo ciudadano, ¿quiénes lo integran? ¿Desde cuándo está activo? Sí, justamente cuando salió esta iniciativa de hacer la recolección de firmas, de trabajar solicitando al Consejo Nacional Electoral, fui yo que tuve la iniciativa, la verdad. Conversé con el compañero presidente de la Junta de Chumblín y lo analizamos y dijimos, invitemos a la gente y conversemos con las autoridades. Un llamado a toda la ciudadanía del Cantón Girón, que por favor tomémosle como una actividad democrática. Eso es, o sea, un llamado, una invitación que lo hacemos a toda la ciudadanía. Tomémoslo con calma, ya que todos somos gironenses y sabemos que todos somos responsables de lo que pasa en nuestro cantón.